Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, espero que estén bien. ¿Han escuchado hablar sobre el misterioso elemento 115? Hoy hablaremos sobre este misterioso elemento y un tipo que trabajaba en el Área 51 y que fue él quien lo reveló por allá en el año 1989. Este hombre era Bob Lazar, un empresario, conferencista, escritor, ufólogo y teórico de conspiración estadounidense, reconocido por haber trabajado desde 1988 hasta 1989 como físico en una zona militar llamada Siglo 4 o Sector 4, situada cerca de Groom Lake, Nevada, cerca del Área 51. Según Lazar, las instalaciones de S4 se utilizaban como una localización militar remota y oculta para el estudio de ingeniería inversa en naves extraterrestres. Lazar aseguraba que vio 9 platillos volantes diferentes durante su estancia allí. Lazar afirmaba que trabajaba para el gobierno de Estados Unidos como físico en la base militar Área 51. Su trabajo consistía en hacer ingeniería inversa a aeronaves capturadas por los americanos, en especial en su sistema de propulsión, el elemento 115, que recibió la atención en 1989, cuando el ex trabajador del Área 51 Bob Lazar reveló que donde él trabajaba en las instalaciones S4 del Área 51 pudo ver que estas naves extraterrestres que el gobierno tenía eran impulsadas por el misterioso elemento 115. Por supuesto, cuando expuso la información, nadie le creyó. En este momento todos sabemos que los ovnis existen, pero en aquel momento muchos se rieron de él. Lo curioso es que más tarde científicos de una universidad sueca confirmaron con nuevas evidencias la existencia del elemento 115 y lo añadieron a la tabla periódica. ¿Pero qué es el elemento 115 y de qué estamos hablando? El misterioso elemento 115, también llamado Moscovium unpentio o simplemente elemento 115, es un elemento sintético y cuyo número atómico es el 115, es decir, que tiene 115 protones en su núcleo. Este elemento era hipotético hasta que en 2004 unos científicos rusos del Instituto Mixto de Investigaciones Nucleares también colaboraron la Universidad de Duna con científicos del Lorenzo Livermore National Laboratory de la Universidad de California. Tras esto, en 2013 fue confirmado por científicos de la Universidad de Lund, Suecia, que como los anteriores, bombardearon isótopos de calcio a una lámina de americio. El resultado fueron varias descomposiciones atómicas con un tiempo de vida muy breve. Ya en el año 2019 se comenzaron a estudiar compuestos hipotéticos que podrían formar el elemento, con elementos del grupo 13 y sus posibles estructuras. El 5 de diciembre del 2016 la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada y la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada UPAD aprobaron su denominación junto a otros 3 elementos como el nionio, tiensino y oganesson. Además fue agregado a la tabla periódica de los elementos. Al igual que los otros 3, se cree que es un elemento sólido de color gris o blanco, el cual pertenece al grupo de los metales. En la actualidad solo se conocen 4 isótopos del unpentio. ¿Estamos a punto de disponer del combustible de los ovnis? Quizás lo hemos logrado ya, y en vez de extraterrestres, en muchos casos somos nosotros mismos los que pilotamos esas naves que llamamos ovnis. Sin duda esta hipótesis, después de décadas que Bob Lazar reveló la información, cobra más sentido que nunca. Hace bastantes años, un polémico personaje llamado Bob Lazar aseguraba haber analizado naves de origen extraterrestre. Se refirió a un extraño material que les servía de combustible y les permitía controlar la gravedad. Recientemente, un equipo de investigadores suizos ha creado átomos del elemento 115, cuyas propiedades recuerdan asombrosamente a las relatadas por Bob Lazar. A finales de enero, el Instituto Paul Scherer de Suiza anunció que uno de sus equipos de investigadores había conseguido fabricar algunos átomos de un nuevo elemento superpesado al que corresponde al número 115 en la tabla periódica, y que ha sido bautizado provisionalmente como un Pentium. Se trata de un indudable éxito científico que para muchos puede tener una segunda lectura aún más apasionante que la derivada de la importancia del propio descubrimiento. Y es que el elemento 115, que no se encuentra en nuestro planeta de forma natural, ha sido identificado como el combustible de las presuntas naves de origen extraterrestre que se han estrellado a lo largo de las últimas décadas en Estados Unidos. ¿Está el ser humano a punto de fabricar el combustible de los ovnis, o por el contrario ya lo han fabricado? ¿Podría encerrar este nuevo elemento la clave de una poderosa fuente de energía y del control de la gravedad? Bob Lazar y los experimentos secretos en noviembre de 1989.
Bob Lazar apareció en una entrevista en el canal televisivo Las Vegas Televisión. Muy pocos tomaron en serio sus explosivas declaraciones. A continuación podrán ver un pequeño fragmento de la entrevista a Bob Lazar en 1989, donde afirma que vio 9 ovnis y describe cómo eran los que él vio, y habla sobre el elemento 115. Me parecía... ¿Tienes presentes las fotos de Billy Mayer tomadas durante sus avistamientos? Era increíblemente parecido a los discos de sus fotos. Una forma fugaz pero nítida de una nave discoidal. Es bastante difícil describirlo así, sin dibujarlo. Pero tenía la típica forma de platillo volante. ¿De un solo tipo o de varios? En total había 9 platillos. Pero yo trabajé en ingeniería inversa solo con un objeto. Estaban en hangares separados, y en cualquier caso, eran todos visiblemente distintos. ¿Le dijeron alguna vez cómo habían sido recuperados por el cuerpo de inteligencia de la Marina? No, no, en absoluto. La gente ha sugerido varias hipótesis, que habían sido derribados o que habían caído. Pero no parecían dañados y por consiguiente tengo serias dudas sobre dichas hipótesis. ¿Nos puede describir el interior? Es muy simple. Existe un solo color dominante, un gris peltre. El exterior es también de este mismo color. No tiene aristas. En el interior, todo el equipamiento tiene una forma redondeada. Incluso los asientos y los espacios para los amplificadores. Es como si hubiesen sido fundidos y luego modelados con estas formas curvilíneas. Incluso las uniones entre las paredes y el pavimento. El interior es esencial, muy abierto. El uso del espacio no parece en absoluto funcional. Hay 3 puentes. El más bajo alberga los amplificadores montados sobre bases móviles. En el puente central, desde donde se accede al interior de la nave, están los asientos y los amplificadores, y luego está el puente superior, un sector limitado al que yo no tenía acceso, no sé qué podía haber allí. ¿En su opinión el vehículo era extraterrestre? Absolutamente sí, extraterrestre, no hay duda. ¿Por qué? En primer lugar, el objeto del proyecto era analizar la nave. Si se hubiera tratado de un aparato de Estados Unidos, no habríamos perdido tiempo en tratar de entender cómo lo habíamos construido. En segundo lugar, por las dimensiones del equipamiento interno, por el tamaño de los asientos y por los materiales utilizados, absolutamente desconocidos para nosotros. Y por último, por el carburante, el elemento 115 que en realidad no existe. Estos datos han de sumarse a las informaciones que me fueron facilitadas, en las cuales se indicaba claramente que se trataba de una nave extraterrestre. ¿Le dijeron cómo funcionaba el sistema de propulsión? Formaba parte de mi trabajo de ingeniería inversa, es decir, debíamos averiguar el funcionamiento del sistema de propulsión. Habían realizado ya algunos progresos, pero no sé exactamente desde cuándo se encontraba allí la nave, si llevaban 1 o 10 años analizándola. En cualquier caso, con pocos progresos. El sistema es impresionante. Está compuesto por 2 partes, los amplificadores de gravedad y el reactor que proporciona energía. El reactor funciona por aniquilación completa alimentado por antimateria. La aniquilación completa es prácticamente la más eficaz de las 3 reacciones nucleares que existen, esto es, fusión, fisión y aniquilación. Utiliza un elemento muy pesado, el elemento 115. Esta sería su situación en la tabla periódica. En la Tierra este elemento no ha sido aún sintetizado. En mi opinión, en algunos sistemas estelares, esta síntesis se produce de manera espontánea. El elemento es bombardeado en un acelerador de dimensiones extremadamente reducidas. Como consecuencia de ello, sufre una fisión espontánea y produce partículas de antimateria. Estas, gracias a un dispositivo termoeléctrico con una eficacia del 100%, interactúan con la materia gaseosa y se transforman en electricidad. Ahora bien, la primera ley de termodinámica viene a decir que la eficacia al 100% para cualquier dispositivo eléctrico
es bastante imposible, ya que se producen dispersión de calor y otras pérdidas de esta índole. Pero yo, en este sistema, no las detecté. Es una tecnología absolutamente asombrosa. Lazar afirmaba que había estado trabajando en una base súper secreta del gobierno de Estados Unidos, llamada S-4, situada cerca de la famosa Área 51. Allí sostenía que había analizado varias naves de origen extraterrestre que habían sido capturadas por los militares. Según Lazar, su cometido consistió en investigar como físico el sistema de propulsión de aquellos artefactos e intentar reproducir en la medida de lo posible su avanzada tecnología. Aunque el elemento 115 fue descubierto en 2004, lo cierto es que Robert Scott Lazar, más conocido como Bob Lazar, ya habló de ello mucho antes y también irrumpió en diversos medios informativos estadounidenses a finales de los años 80, contando una historia más propia en ese momento de un lunático. Pero aunque nadie le creyó en ese momento, parece ser que Bob Lazar tenía razón, puesto que más tarde la ciencia confirmaría la existencia del elemento 115 y fue puesto en la tabla periódica. Hoy en día el fenómeno ovni ya no es una locura como hace décadas atrás. Hoy todos sabemos que los ovnis existen. La pregunta es, ¿qué son estos objetos? Naves con una tecnología increíblemente avanzada pilotadas por nosotros mismos bajo secreto militar. Quizás inteligencia artificial, dirigida por quién sabe qué, quizás extraterrestres que nos observan. Como siempre, en su criterio lo dejo, amigos. Lo que no cabe duda es que el fenómeno ovni es uno de los grandes enigmas a los que se enfrenta la raza humana. Como siempre, amigos, es un placer compartir una noche más con todos ustedes. Si te gustó el vídeo, apóyanos con un me gusta y suscríbete a nuestro canal para ver más vídeos. Desde Enigma X les envía un fuerte abrazo hacia allí en donde se encuentren. Sean felices y hasta la próxima, amigos.